¿Estamos listos? Pues sí, el hip hop presente. Con ustedes canta Eminem. Yo soy Eminem. Feel the rush, we clutch, it is much, but it's enough to make me wonder what's in store for us. It's lust, it's torturous, you must be a sorceress, cause you just, it's impossible. Gain my trust, don't play games, you'll be dangerous, so you fuck me over. Cause if I get burned, I'ma show you what it's like to hurt. Cause I've been treating like dirt before you, and love is evil. Spell it backwards, I'll show you. Nobody knows me, I'm cold. Walked on this road all alone. It's no fault but my own. The path I've chosen to go. Frozen in snow, I show no emotion whatsoever. So don't ask me why I have no love for these motherfucking hoes. But suck inside, give it. What the fuck is up with this? Drawing this department, but I ain't had no luck with it. It sucks, but it's exactly what I thought would be like trying to start over. I got a hole in my heart for some kind of emotion. Really gorgeous, something I wouldn't go until you toy with my emotion. It's like an explosion every time I hold you with a joke. When I told you, you take my breath away. You're a supernova, and I'm a say what? What? Say what? What? 250,000 miles. Here in 6 months, no longer me that you want. But I love you so much it hurts. Never mistreated you once. I pour my heart out to you. Let's on my course to the gas. I pour my brains in your lap. Lay here and tie in your arms. Drop to my knees and I'm pleading. I'm trying to stop you from breathing. You won't even listen, so fuck it. I'm trying to stop you from breathing. I put my hands in your throat. I sit on top of you squeezing. Then I snap your neck like a popsicle stick in a possible reason. I gotta think I'll let you walk up by this house and let you leave. Tear the bolt on my cheek, then I just go and just give. So before I put a gun on my temple, I told you this. And I will not do anything for you to show you how much I adored you. But it's over now, it's too late to save our love. Just promise me you'll think of me every time you look up in the sky, you see a star. Cause I'm a space. Say what? Muy bien, Alexander Wiwa, nuestro Eminem. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todo. Muy bien, muy bien, todo bien. Está bien, perfecto. Contento y tranquilo, ¿verdad? Sí, recontra. Usted es representante de hip hop en el Perú, más o menos. De hecho, en la tele, el único. Está muy bien. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos con el señor Fernando. Y no he visto a otro que imite a Eminem como tú, ¿eh? De verdad. La voz tiene mucho parecido. Pero hoy día el personaje no ha estado en el Eminem que queremos ver en este tema, sobre todo por los movimientos que son más agresivos. Yo siento que no has tenido el carácter para cantar esta canción, que a propósito le has dedicado a la señorita, y según mis traductores, esta letra habla, a mis traductores esta letra habla de asesinar a la novia. No sé cómo es que le has podido dedicar a eso a una, eso, a una eso chica. No lo sabía yo, ¿eso es cierto? Es simplemente su canción preferida. Ah, ya, se está excusando, la quiere matar. La novia de Chucky. Hoy día Chucky. Ha faltado algo en el personaje, mi querido Eminem. En la voz, te digo que hay mucho parecido, pero falta el elemento de los gestos.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Mari Carmen Marín, también escuchamos su opinión. Efectivamente, gran talento, Eminem. Solo dos cosas hoy. Una, nuevamente lo que te habíamos comentado en presentaciones anteriores, sabemos que esta letra y el ritmo del el género en el que cantas es muy rapidito, entonces hay que controlar ahí el aire porque hay frases en las que nos falta aire y no terminamos las frases. Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Y efectivamente comentábamos de esta referencia que tiene mucha más actitud, mucha más fuerza. Creo que nos ha faltado un poquito de actitud ahí, pegarnos un poco más al personaje. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Y escuchamos ahora la opinión de Ricardo Morán. Alex, tú tienes realmente un problema muy grande en tu camino como Eminem en este programa. Y el hecho es de que, y la razón por la que digo esto es porque Eminem es un artista del que yo soy bastante fan. Entonces, eso te pone en una valla muy alta porque me gustan sus canciones y quiero escucharlas bien. Entonces, por un lado, tengo como esta necesidad de cruzo los dedos para que te salgan todas muy bien, porque disfruto de escucharlas. Pero por otro lado, cuando no están tan bien, con las mismas ganas se desarman y tengo que decirlo. Yo creo que ha faltado, como te dice Fernando, carácter y energía en esta canción. Que no tiene que ver, y yo sé que en el video y en la referencia, Eminem es muy agresivo y golpea con el movimiento. Pero no necesariamente había que ir por ese camino. Hay otras referencias también a esta misma canción. Es una cuestión de actitud. Lo que dice la letra, no te lo creí mucho. Creo que estabas más concentrado nuevamente. El timbre de voz lo tienes, pero creo que hay que concentrarse más en la interpretación. Creo que lo mismo que te dije la vez pasada, está muy cuadrada tu interpretación y necesitas soltarla más para que gane peso y fuerza en el escenario, porque no la creí mucho. Y por momentos, de verdad te falta guay. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias. Es el pelo. Lo toman asiento, por favor.